Weza zungun lleno a fe. Con fuerza que zungun copay. Tane yen weche piuke ye. Welupe tune wen kuye yiñi piuke. Zeumaken chayni rakizuam. Welupe tuen tunien ni netam. Tanyi piuke. Wenun taneu. Inkani ya ni piuke. Bueno, primero estar presente en este tipo de escenarios naturales donde surgen todas estas iniciativas que paran la motivación, hacen la reflexión y hacen el entendimiento de nuestro entorno. Entonces, esa fue una de las principales motivaciones. Y lo otro es tratar de generar estas redes, estas conexiones y participar de estas conversaciones y reflexiones con colegas, con profesores, con profesionales que tienen los mismos intereses y proyectan la educación en ciencia hacia esos mismos horizontes. Bueno, entre todo lo que he aprendido en estos días, yo creo que hay una herramienta muy importante que son precisamente toda actividad que yo pueda realizar al aire libre con una guía donde los niños puedan ir desarrollando los contenidos matemáticos, pero aplicándolo a un entorno natural, a muchas cosas que las tenemos a mano y que muchas veces no nos damos cuenta que sí nos sirve para enseñar la matemática y hacer cercana la matemática a los niños. Creo que una de las que más nos fascinó fue la de interpretación ambiental, ya que dentro de las conversaciones que tuvimos sentíamos que hacía falta eso, el protagonismo un poco de nosotros, de nosotros intervenir, de ver de qué manera nos equivocamos y que hay un montón de prácticas que son mucho más enriquecedoras cuando vemos las distintas experiencias de cada uno de los profesores. Bueno, lo más significativo de aquí es que me llevo el paisaje y toda la cultura que está aquí en esta región, ya que es muy diferente a la que nosotros tenemos allá en el norte. Los pueblos originarios son muy diferentes, pero tienen similitud en sus culturas, ya que aman la naturaleza igual que aquí la tierra. Entonces, desde allí puedo llevarle eso y, bueno, fotografía, ya que no se pueden llevar cosas de aquí porque son propias de acá.